En la sección de música recollemos hoxe esa maravilla de concerto que houbo na catedral. Fomos todos, como non? Dende as sombras hacia a luz. Orense es una ciudad que realmente ha sido siempre un cúmulo de caminos, a donde ha llegado prácticamente toda la cultura de España y de Europa. No lo parece tal vez hoy, pero así ha sido. Y claro, desde el siglo X hasta el siglo XVIII, imaginaos la cantidad de música que llegó a esta ciudad. Desgraciadamente, esa música se perdió. Y claro, nosotros emprendimos este trabajo de recuperarla con toda la ilusión. Lo conseguimos. Tenemos en este momento esta música recuperada en 13 volúmenes. Y llegó el momento en que efectivamente esta música pueda llegar al público, que es lo que queremos. Es decir, la música recuperada en un libro está bien, pero el público realmente necesita escuchar. Y aquí tenemos realmente nuestra música recuperada en nuestra catedral que la vio nacer. Y puedo deciros una cosa, es que es una música de tal calidad que tiene muy poco que envidiar a la de la mayoría de los compositores europeos que tanto conocemos, que tanto valoramos y que, bueno, ahora en este momento podemos demostrar que podemos estar a esa misma altura. Yo siempre digo que estamos viajando, estamos recorriendo, buscamos monumentos, nos encanta visitar monumentos por ahí, pero ¿alguna vez nos hemos parado a pensar lo que tenemos en casa? Es que tenemos una basílica impresionante, arquitectónicamente, culturalmente. Y pues claro, en el siglo XVIII, que es donde efectivamente se compuso la obra más importante que vamos a oír, pues claro, era el centro cultural, un pequeño salto para la Catedral de Santiago, pero aquí teníamos maestros de capilla de igual porte que los que podía haber en Santiago, y por supuesto, pues claro, la música que se componía es increíble. Fijaos una cosa, el otro día cuando estábamos ensayando con los músicos de la orquesta, decíamos, ¿no suena Mozart? Pues sí. Es que este compositor, que era urensano, José Quiroga, maestro de capilla de Ourense, en una época en la que costaba muchísimo viajar, componía obras exactamente iguales que las de Mozart, con pequeños matices gallegos y que sonaban exactamente igual de bien. Entonces, bueno, es un regalo para la ciudad. No nos tomamos esto más que el comienzo de un camino, queremos seguir trabajando para difundir lo nuestro, pero después de tanto trabajar, imaginaos lo que es cuando vas descubriendo, te imaginas cómo suena y dices, ¿cómo me encantaría que toda la gente sepa cómo suena? Pues lo podremos saber este sábado y de verdad, quien vaya, disfrutará, tanto como hemos disfrutado nosotros y se sentirá orgulloso de vivir aquí. Hemos buscado los mejores músicos posibles, entonces sabemos, somos conscientes de que la Orquesta Sinfónica de Galicia es probablemente hoy la mejor orquesta de España. Y hemos hecho una selección de los solistas de esta orquesta, es decir, los quizá mejores músicos de España, acompañando a nuestro coro. Yo digo nuestro coro porque la Capella Madrigalista es un coro muy, muy universal, muy internacional, porque interpreta todo tipo de repertorio, tiene un director fabuloso, Julio Domínguez, que será el que dirigirá todo el proyecto. Y para completar hemos buscado solistas, necesitábamos cuatro. ¿Y cuál es nuestra idea? Nuestra idea es que todo lo que hacemos quede en Ourense, de alguna manera, en cuanto a bagaje y en cuanto a difusión cultural. Entonces hemos buscado una soprano que es ourensana, es Gloria Novoa, es extraordinaria, es jovencísima, está estudiando y como solista estará una ourensana. Y en el otro extremo de la balanza hemos traído quizás al mejor barítono del mundo. No quiero exagerar, Jordi Ricart, solista con Jordi Savall, ha grabado 70 discos, ha tocado con todas las orquestas, bajo la batuta de todos los directores y bueno, pues una voz extraordinaria. Dos solistas más también gallegos, música de la ciudad, para la ciudad, con un coro ourensano, música ourensana, ¿qué más se puede pedir? Y por supuesto de la máxima calidad. Es una oportunidad. Tenemos que agradecer al Concello. El Concello ha apostado decididamente en una época difícil para sacar adelante este concierto y por supuesto hay que agradecérselo. Y a los investigadores, Manuel Riolleros, fantástico musicólogo ourensano, y Rafael Mañez Martorell, un músico extraordinario. Entre los dos han rescatado esta música que nosotros hemos publicado para brindarla a la ciudad.